Y a mí no me andaría ni siquiera, me No, la quema. eso. Pero no, y es que es un programazo, es un programa muy bacano. Además de que, bueno, obviamente yo tengo una experiencia 3D, entonces digamos que no me perdí en cosas porque al fin y al cabo todos tienen los mismos fundamentos, cualquier tipo de software 3D, tienen los mismos fundamentos. Entonces por eso pude avanzar, pero no, la curva de aprendizaje con este programa es muy buena. O sea, la verdad, y yo creo que de aquí en adelante yo seguiré siendo Blender y dejaré Maya. Sí, es que es bien, es fácil, o sea, es entendible para el Maya, para lo que he estado trabajando antes de Maya. Maya es más enredado. Es enredado y consume mucho recurso y eso lo pone uno, le da uno piedra. Bueno, entonces tenemos esto. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a repetir lo que es el color para el personaje. Lo vamos a hacer entonces con esta parte del rostro. Este man está en varios pedazos, lo que yo les dije. No solamente el rostro, la cabeza que está acá. Yo hago una cosa antes de eso, que esto tiene aquí un modificador. Listo, ahora sí. Esto que está acá, que es la cabeza de este tipo, no es una esfera. Ustedes me vieron construirla, yo la construí a partir de varias geometrías que después fui soldando. Esto realmente era un cubo, esto aquí era otro cubo, la nariz fue otro cubo, las cuencas de los ojos son dos esferas. El cuello es un cilindro y aquí el cuello, como el cuello de la camisa, es la extrusión de un cilindro. Lo mismo el cabello. El cabello del tipo que pues ahorita ya está todo soldado. Esto también fue alguna vez un cubo, sé que se estiró, esta parte de arriba un cubo. Aquí fueron la unión de tres cubos, uno acá, otro acá. No, mentiras, y unos cilindritos aquí para la patilla también se utilizaron. Bien, lo mismo, aquí también es un cubo extruido que después se duplicó para el otro lado, pues los ojos son obviamente son dos esferas, las cejas dos cubos también trabajados. Y como que esa es la idea, ¿no? Les había dicho en algún momento que cuando estemos haciendo esto de esculpido no es sacar todo de una sola pelotica. Primero porque es imposible y segundo porque la geometría se nos va a deformar. Pues William es testigo de eso, cuando se quiso sacar las mandíbulas de su araña, llegó un momento en donde la geometría no daba más y se empieza a deformar y se empieza a ver feísima. Obviamente el ejercicio hubiese sido entonces crear esas mandíbulas en geometrías aparte para después soldarlas, que eso pues también ya lo vimos en clases anteriores. ¿Qué voy a hacer? Quiero explicar. Voy a hacerle eso, profe. Voy a quitarle esas mandíbulas y se las hago aparte porque sí, sí me molesta que tenga pelos en las mandíbulas. Sí, voy a abrir aquí un archivo nuevo, en general puede ser, no hay ningún problema. Listo. Y quiero explicar pues varias cositas. Voy a tratar de ser aquí muy, muy rápido con esto. Entonces, pero rápido, pero quiero también ser claro. Bien, tenemos nuestro cubo inicial. Este cubo inicial nos va a servir para deformar, por ejemplo, una cabeza. En estos momentos lo que les voy a explicar es una... otro método esculpido, es esculpido, pero en esta ocasión vamos a trabajar o sea, una muy baja densidad de caras poligonal. O sea, muy distinto a lo que veníamos haciendo con la esfera, que es una alta densidad poligonal. Bien, entonces acá voy a utilizar control 2 para suavizar la geometría, ¿cierto? Fíjense que ahí le queda un modificador acá, el modificador de subdivision, y una vez queda en 2, porque eso fue lo que hice, control 2. Obviamente puedo hacer control 1, le queda una subdivisión, o al contrario, control 3, control 3 debería funcionar, eso, control 3 ahora sí, y pues me crea más divisiones. ¿Listo? Bueno, ¿y que para qué estoy haciendo eso? Como les digo, voy a tratar de hacer un modelado rápido con algunas geometrías. Esta que ya tengo acá le puedo sacar una copia, control C, control V, para tenerla acá y seguir sacando cositas de ahí. Este señor va a hacer las veces de una cabeza. Créame que todavía no tengo ni idea qué voy a hacer. Lo que sí voy a hacer es entrar al modo escultura y empezar a deformar mi geometría, empezar a moverla. En este caso, utilizar la herramienta de arrastrar
voy a utilizar un pincel grande y voy a subir una intensidad por hasta aquí a la mitad. Vamos a empezar a deformar mi geometría por este lado. Ah, bueno, ojo con esto. Fíjense que aunque me es un poquito difícil manipularla, es culpa mía. ¿Por qué? Porque que, aunque tengo aquí la subdivisión y me está mostrando una geometría dividida, recuerden que en estos momentos mi verdadera geometría es esta. Sigue siendo un cubo. ¿Listo? ¿Qué me faltó? Aplicar el modificador como tal. En estos momentos lo que tengo es una, como una muestra de lo que se podría hacer esa geometría. Yo quiero que sea realmente así. Clic acá. Objeto. Clic acá y aplicar. Y voilà. Ya desaparece el modificador y realmente ahora sí la geometría se empieza a comportar como si de verdad, o sea, como de verdad no. Ahora sí tiene todas esas divisiones, que no son muchas a la final a la hora de esculpir. Listo, entonces yo empiezo aquí a mover. Listo. ¿Sí ven? Entonces, con una baja densidad poligonal, es muy sencillo arrastrar. Definitivamente no va a ser sencillo crear dibujos, o sea, dibujar la geometría, por ejemplo, sacar un globo acá, porque no va a suceder bien. Pero para arrastrar sí es muy bueno. ¿Listo? Aquí nos devolvemos al modo objeto nuevamente. Voy a seleccionar esto de una vez que no se me olvide el aplicar. Listo. Y voy a seguir sacando copias de esto. Control C, Control V. Esta copia entonces me va a servir para hacer las veces de las orejas, qué sé yo. Voy a escalar. Escalé mucho, 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 mucho. Voy a aplastar. Eso. Listo, dejémoslas así. Voy a ponerlas más o menos por acá. Por acá. Definitivamente debo seguir escalando. Y ahí de una vez puedo entrar al modo de escultura. Voy a seguir moviendo mi geometría. Solo estoy moviendo mi geometría. Puedo reducir el tamaño del pincel, definitivamente. Entonces aquí empezará a ver un momentico. Cuando le quede eso así naranja es porque no lo agarro. Tiene que quedar aquí amarillo. Ahora sí. Ah, bueno. Fíjense que aquí me sale para ambos lados. Bueno, en este caso no está tan mal. Pero aquí sí voy a deshabilitar la simetría. Porque voy a empezar a mover esto por acá, esto por acá. O sea, aquí este movimiento de la oreja pues obviamente ya no es simétrico. Profe, ¿y le sale mucho camello así modelando? Bueno, esculpiendo. Mano, es la primera vez que estoy esculpiendo. Yo modelo, o sea, había modelo, que es diferente. ¿Se acuerdan de unas clases que les, ¿qué? Que les explicaba. Sí, profe, usted es modelo. Ay, no sea bobo. Pues profe, usted dijo, yo soy modelo. Yo modelo. Pues eso dijo usted, yo modelo. Bueno, sí, entonces eso, yo modelo. Entonces, cuando modelaba por allá. Joana, cállelo. Sí, ropa interior. Ah, ropa interior. ¿Tanga? Entonces me salía de trabajo, claro, de modelado sí, pero es más que todo de animación 3D. Digamos que sale más. Pero ahorita que tengo, que he aprendido esto acá, pues creo que le voy a agregar un nuevo ítem al portafolio. Su merced es súper empírico, ¿no? O sea, le gusta esto explorar. Bastante, sí, la verdad, pues obviamente yo soy de la universidad de, o sea, no de la universitaria, sino de la Tadeo. Yo salí en el 2006, ya no me acuerdo. Sería el descaro que yo en 2020 les enseñara a ustedes lo que me enseñaron a mí. Uno tiene que seguir aprendiendo. Listo, entonces digamos que aquí ya tenemos esto. Vamos a girar este aquí un poquito. Eso es verdad. Por acá.
Y cuando ya tengo mi orejita por acá, entonces vamos a ir a un modificador nuevo, modificador, simetrizar. Pues fíjense que la simetría me queda ahí encima. Yo no quiero eso, yo quiero que vaya y se acomode aquí a la mitad. Entonces le voy a decir que el objeto de simetría, puedo decir, si lo eleje, sea esta cabeza. Clic aquí en este gotero, clic acá y ¡cuac! Salió para allá, para el otro lado, en el mismo lado, en el mismo estado. Perfecto. ¿Listo? De una vez apliquemos. Entonces fíjense que esto ya son, es un objeto, pero ya sin modificador. Y es bueno de una vez ir aplicando esos modificadores, porque después vamos a tener que soldar estas geometrías y bla, bla, bla. Bueno, listo. Vamos a hacerle un mentón, no sé, porque también se me acaba de ocurrir. Control C, control V. Un momentico, que ahora este chino le voy a sacar la silla. A ver, ya va. Sebas, ¿a usted cómo le fue con el disco duro que le puso al equipo? Entonces, voy a coger y, como les decía, voy a hacer un mentón con esto. Me devuelvo aquí al... Bueno, antes de eso, voy a escalar desde acá. Y listo, digamos que eso está muy bien así. Metámonos al modo escultura. Qué cansón, Oli. Ahora sí, modo escultura. Y lo mismo, entonces yo voy aquí. Ah, bueno, ojo con esto, es más, volver a habilitar aquí la simetría. Voy a meter esto por acá, esto por acá. Esto por acá, esto por acá, eso ahí está bien. Voy a hundir esto un poquito por acá, por acá, por acá. Eso. Ok, ahora le hay un mentón de puro tipo rudo. Listo. Y vamos a volver aquí al modo escultura, perdón, al modo objeto, y voy a sacar la última copia de esto. Control C, control V, llevo, y vamos a crearle una especie como de frente, o una cosa así bien rara. Listo. Esto va a ser la cabeza del hombre. Bueno, ah, le falta la nariz. Ay, no voy a hacer mucho con la frente, sino una vez agregar malla Q. Vamos a escalar esta cosa. Voy a moverlo hacia acá. Y de aquí vamos a sacar algunas extrusiones y unas cositas ahí como medio raras y rápidas. Modo edición. Vamos a trabajar con caras. Y para sacar una extrusión, vamos a moverla. Otra E, otra extrusión. Voy a escalar acá. Otra E, otra extrusión. E y extrusión. Listo. Voy a reducir este de acá, este de acá. Mi escala. Escala. Y acá, eso.
a subir esta cara que está muy abajo. Y como va a ser solo hacia este lado, entonces voy a sacar un corte aquí por la mitad. Voy a eliminar todas estas caras de este lado. Listo. Acá carita. Y vamos a extruir. Acá. Vamos a mover. Extruir. Mover. Extruir. Mover. Va a sacar una última extrusión. Pequeña y que voy a llevar bien adentro. Listo. Ahora sí. Me devuelvo a mi modo objeto. Aquí está mi compañero. Ya sabemos que esto se soluciona con un simetrizar. Queda perfecto. Clic acá, aplicar. Muy bien. Obviamente esta SITS que tiene muy poquitas divisiones. Entonces, control 1 tal vez. Control 1. Bueno, está muy bien con control 1. Creo que la voy a dejar así, aunque aquí sí voy a arreglar un poquito. Me voy a volver al modo edición para agregar unos cortes acá y abajo. Ok, no sé por qué no los hizo al otro lado. Ah, yo sé por qué no los hizo, porque aquí me quedó un hueco. Voy a dar control Z a esto. Hasta acá. Listo. Acá. Y acá. Listo. Esto me quedó al revés y yo no me había dado cuenta. Bueno, así devolvemos al modo objeto. Voy a correr. No, baja, dejémoslo así. Voy a correr esto un poquito el cursor hacia adentro. Clic derecho. Definir origen. Origen al cursor 3D. ¿Eso para qué es? Para que cuando saque la simetría no me quede ese corte que me quedó ahorita por acá. Sí, control 2, eso, muy bien, ya me quedó mejor. Simetrizar, se aplica, y acá se aplica. Listo, ahora sí, ya terminé lo que es la base de esto. Listo, entonces lo que les decía es un modo, en este caso esculpido con geometrías pues de, o sea, muy bajos, de densidad poligonal, comparado obviamente a la pelotica con la que veníamos trabajando. Entonces empezamos. Voy a seleccionar este señor de acá. Este señor de acá. Oprimo control J. Se convierten en uno. Listo. Me voy a mi modo de esculpido. Modo escultura. Fíjense que hay uno que va a aparecer en un color distinto al otro. Porque digamos que no van a ser compatibles en sus geometrías, en sus divisiones. Entonces, aunque deberían porque la saqué del mismo, pero bueno. Entonces acá hay un botoncito que dice raster malla. Hay un valor. Recuerden que entre más bajito el valor, pues más densidad vamos a tener. Aquí dice 0.1. Yo voy a pasar esto a 0.05. 0.05 mucho. 0.8. 0.7. Bueno, vamos con el 0.5. Y remesh. Listo. Fíjense que ahora sí ya quedaron fundidas. ¿Cierto? Entonces aquí ya empiezo yo a pasar mi herramientica de, se me olvidó cómo se llama esto, de suavizar. Vamos a bajar aquí un poquito la intensidad. Está muy fuerte, pero bueno, ahí va funcionando.
Y el pincel de pronto está también muy grande. Listo. Entonces ahí ya quedaron fundidas esas dos. Perfecto. No vayan a seguir leando por acá porque vamos a seguir, vamos a fundir la nariz, vamos a fundir las orejas, vamos a fundir la frente, entonces ahí no hacemos nada. Nos devolvemos. Modo objeto. Nuevamente el mismo ejercicio. Seleccionamos uno, seleccionamos dos. Control J. Ya actúan como uno. Me devuelvo aquí al modo de escultura. Fíjense aquí nuevamente el mismo problema. Rehacer malla. Otra vez voy a dejar este valor aquí en 0.05. Remesh. Listo, ya quedaron acá. Y volvemos a la misma tarea. Listo, entonces suavizamos por acá. Suavizamos por acá. Por acá. Por acá. Como tengo la simetría encendida, pues eso ya quedó al otro lado, en la otra orejita, ¿no? Listo. Y el otro ejercicio, nuevamente. Ahora tengo que hacerlo otras dos veces más. Usted y usted. Control J. Perdón. Clic acá, modo escultura. Rehacer malla, 005, remesh. Listo. Aquí sí hay que hacer, aquí sí hay que suavizar un poquito más porque... La frente esté loco. Voy a sacarlo un poquito. Pero la sacarla es con este botón, amigo. Eso. Con este que hice elástico. Eso. Por alguna razón me está haciendo una simetría por donde no es, por allá atrás. Fíjense, toca mirar eso, pero bueno. Eso está rarísimo. Rarísimo y preocupante. ¿Será por esto? A cuadrarlo nuevamente donde estaba. Yo creo que es por eso definitivamente. Vamos a cuadrarlo aquí al centro y selecciono, perdón, acá, selecciono geometría, definir origen, origen al cursor 3D. Listo. Vamos a ver si es por eso. Me meto aquí otra vez el modo escultura y como que ya. No, está torcido todavía. Me toca cuadrar eso, definitivamente ya sé qué es. Es cuestión de cuadrar bien el cursor. Modo objeto en 1. Voy a cuadrar ese cursor aquí en el centro. Y desde una vista superior, fíjenselo, acá. Entonces, ya debió haber quedado en la mitad de la geometría, pero quedó por allá arriba. Desgració. Me va a dar líos este señor. Pero bueno. Definir origen, origen al cursor 3D, origen al centro de masa. Espero que haya quedado en ese centro de masa. Perfecto. Listo. Modo escultura. Salgo estos rayos X. Y no está bien, realmente no está bien, pero bueno, voy a seguir trabajando así. Si me toca deshabilitar esto, por el momento lo deshabilito. Igual lo que les quería mostrar era este ejercicio acá, de cómo ir soldando geometrías. Clic acá, clic acá, control J, modo objeto, modo escultura, rehacer malla, remesh. Y listo, esto aquí ya quedó. Nuevamente mi herramientica. La verdad que esto no está sirviendo, qué pereza.
y cuadrar esto por acá. Casi que se perdió eso. Realmente no hizo mucho, pero bueno, esas cosas pasan. Listo, entonces ya tenemos lo que sería el personaje. Aquí sí ya pueden, como ya soldamos todo, pues ahora sí vamos a empezar a suavizar, que aquí sí definitivamente cómo serviría esto. Pero bueno, suavizar todo esto que se ve rarísimo. Todo esto lo estoy haciendo con mouse, ni siquiera he cogido el lápiz. Entonces, para que no tengan excusas. Ahora sí cogí el lápiz porque me acordé que yo tengo un lápiz. ¿Listo? Bien. Me faltó de pronto un cuellito, colocarle otras cosas, pero en fin. Objetos como los ojos ya saben que se hacen aparte. Objetos que si tiene bigote, tiene pelo, se hacen aparte. ¿Listo? Digamos que esto es una sola vaina que es la cabeza. ¿Estamos felices con nuestra cabeza? Vamos entonces a la parte de... Bueno, ¿puedo hacer una última cosa? Si puedo realmente, porque me preocupa. Es que yo no sé por qué el eje, vea, que quedó por allá en la mierda. Qué fastidio. Tengo que arreglar eso para poder seguir trabajando. Está re loco. Está bien chueco. Ya. Más o menos, pero bueno. Voy a ignorar eso. Clic acá. Voy a hacer un valor negativo. Esto ni siquiera está haciendo copia al otro lado. Y eso que tiene la simetría. Qué loco. Hágalo tuerto, profe. Ups, ya me tocó hacerlo aquí a las malas. A todo eso hace parte del aprendizaje. Vamos a decir que sí, que eso hace parte del aprendizaje. Listo, perfecto. Nada, nos fuimos. Devolvamos, ya tenemos modo objeto, muy bien. Pintar vértices. Listo, mucho. Vamos a nuestra parte de pintar vértices, pincelito, aquí propiedades. Escogemos un color. ¿Cierto? Este tipo va a ser así como medio por este lado. A ver si la simetría sí sirve aquí para algo. No sirve absolutamente para nada. El color base yo siempre lo echo una intensidad 100. ¿Listo? Si yo lo bajo a la intensidad, cuando paso por acá y después vuelvo y paso por encima, se me empiezan a ver manchas. ¿Cierto? Acá. Y después por acá se ven como manchadas las cosas. Entonces, para evitarme esas pendejadas, pues utilizo esto acá de una vez.
Una ventaja de esto que estoy haciendo yo ahorita es que fíjense que como la densidad poligonal no es tan alta, pues el pincel rinde bastante. Mira esa vaina por allá por donde está saliendo la simetría. Qué loco. Me lo tiré en algún momento, ni siquiera supe cómo, pero bueno. Listo. Color base ahí a lo Donald Trump. Todo naranja. Bueno. Aquí sí ya empiezo yo a bajar la intensidad de mi pincel porque empiezo a buscar otro tipo de colores y tonalidades. Listo. Recordemos que esto no es un Photoshop, entonces esto no es que... Profe, falta un poquito al interior del ojito. Ahí se va. No se nota. Listo, entonces voy a escoger aquí un color como cafecito. Voy a deshabilitar esa berraca simetría que no sirve para nada. Control Z todavía está muy... es que yo no sé por qué usted está aquí, yo lo había bajado. Ahora quedó muy bajito. Es que está el color no un poco esa, qué pereza, hombre. Entonces control Z, Z y otra vez vuelve y se me cambia el color. Qué pereza esto. Y vuelve y se me baja la intensidad, se me sube la intensidad. Ahora sí. Entonces este tipo es. ¿Sí ven lo que les digo? Que se cruzan los colores. Y eso es un poco mamón. Si tuviera la simetría activa, pues no me sucedería eso. Generan esas manchas que son como medio mamonas. Se parece a Sebastián. Hay que una canción de Juan Gabriel que yo creo que ustedes dos deben cantar mutuamente. Querida. Tú estás siempre en mi mente. Pues pero es que lo ve en todas partes, parce. Pero se parece... No, mentira, sí, tiene su feeling ahí al hombre. Sí, por eso es que no podemos seguir teniendo clases, porque si yo soy remontador, después me acusan con la universidad que yo les hago bullying. Ah, no, pero que lo acuse se verá niña. Bueno, listo, terminé, no le vamos a lo que digo, yo iba a explicar, era algo aquí facilito, ya, este es el mucharaco, es bien. Nada, entonces nos pasamos a la parte de shading, que debe estar por acá, que no, aquí está shading. ¿Listo? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos este señor acá en blanco, bien, que tiene un material, le podemos asignar, él viene con el material por defecto, que en este caso pues este material de acá, ya sabemos que podemos asignar uno nuevo. Chuchu, chau,
Entonces acá podemos clicar acá. Ah, bueno, aquí yo tengo un reguero de materiales. Vamos a asignar el material 2. Bueno, me parece perfecto el material 2. Solamente cambiamos el nombre. Entonces vamos a ponerle aquí cabezón. Cabezón con Z, pero yo prefiero evitar. Cabezón con Z y con tilde. Prefiero evitar las tildes en, cuando se trabajan estos programas. Por ejemplo, en Maya, uno no puede dejar ni guión, ni espacios, ni tildes, o utilizar ñes o cosas así por error, por esas cosas. Listo, entonces vamos a trabajar ahora sí con el material cabezón. Que creo que debería ser este cabezón. Vamos a ir aquí a agregar un nodo al cual le vamos a llamar color de vértices. Listo, vamos a conectar esto con esto y ya debería funcionar, perfecto. Listo, ahí está muy bien, ya tiene su color vértex normalito. Pasemos a la parte entonces aquí ya de lo que es la iluminación del hombre. Él por defecto trae esta luz que se la podemos dejar, se la podemos quitar. Ustedes deciden eso. Yo lo que quiero es colocar un nuevo material aquí en Shading, un material para entorno. ¿Listo? Yo voy a guardar porque ayer me pasó una ahí. Vamos a ponerle ahí feo porque esa vaina quedó re feo. Listo. Y acá, entonces, como estamos acá, vamos a agregar una nueva textura. Textura que dice imagen de entorno. Por acá, abrir. Busco mi imagen. Conecto. Listo, y acá debería verse la imagen de entorno. Si no se ve es por el problemita este que yo tengo. Ah, no, pero ahí está. Listo. Entonces, en estos momentos ese HDRI va a empezar a generar luces para este loco, iluminación en una cantidad de vainas. Vista, cámara a la vista. Voy a cuadrar esto por acá. Esto por acá. Y eso es todo, muchachos. ¿Listo? Entonces fíjense que es sencillito también modelar por este lado, bueno, en este caso esculpir por este lado con geometrías pequeñitas, irlas uniendo y las pegando, y las uniendo y las pegando, y el resultado pues también es bastante interesante. ¿Bien? ¿Dudas, inquietudes? Bien, entonces muchachos, por favor, sigan trabajando para que tengamos lo que les digo, unos muy, muy buenos resultados. Profe, usted lo hace ver tan fácil, pero realmente en la práctica es tan complicado muchas veces. Sí, no, pues es que, pues como yo soy un man de que se aprende las vainas, pues ya las hago así en automático. Pero a mí me costó tutorial, créame que yo termino clases con ustedes y me pongo a ver, a echar tu profesor YouTube. Profe, no, una pregunta. Sí, sí. Una pregunta, profe, es que usted ha hecho varios esculpidos, ¿cuántos debemos entregar? Uno. Ah, ok. No, uno nomás bien bonito, lo que yo les, siempre les digo, conmigo métanse en la cabeza, un solo trabajo bien hecho. A diferencia de 3 o 4 a medias. Profe, ¿le puedo mostrar algo? Por favor. Es que estaba cuadrando el pelo del muñeco y me quedó como hippie. Es que... Joana. Le hice las tiritas. ¿Qué pasa? Está bacano, pues está rasta. Para que lo ponga ahí al lado del otro negro ese... ¿Del qué? Del juego de niños. Sino que, profe, yo quería acá hacerle como algo con esto, pero es que no sé cómo, es que tengo como mal pulso. Aquí hacerle como, con este como si fuera el efectico para el pelo. Es que no sé. O sea, ¿quieres que se vea como pelo? Sí, o sea, que es que al menos se vea como, no sé, como más. Pregúntale a William que allí hizo pelo para esa araña horrible. Ah, profe, pero no, yo lo puse así, eso quedó como... Crespo. Como un loco. Sí, quedó crespo. Profe, mi araña no es fea.
No, es una que... belleza exótica. ¿Te lo dejo así, profe? Pues, ¿mejor? A mí me parece que tienes un trabajo ahí interesante. ¿Qué sugiero yo? Bueno, primero quítale un poquito, o sea, creo que tiene una capa sobre capa, o sea, copiaste varias veces uno sobre el otro, ¿verdad? Entonces, sí, eso... tengo dos capitas acá, o sea, puse dos hileritas. Quítale la de encima, la que tienes por debajo, o sea, pues primero que todo no vayas a hacer eso con tu archivo original, hazlo con una copia. Entonces te vas a archivo, guardar como, y le pones, ¿cómo se llama este bloco? Copia. Le puse Jigsaw. Jigsaw 2, eso, así es que se llama. Entonces, lo haces con eso y haz una prueba de inflar ese cabello. Si es que él tiene el cabello como inflado, o sea, no es así como peinado todo hacia atrás, sino que es como espelucadito un poco. No, es que este quedó mojado por la lluvia. Sí, él quedó también. Acá. Entonces, lo que vas a hacer es eso, coger la capa de abajo, listo. Vas a soldarla. Recuerda que es control F, como yo aquí lo hice varias veces, y sí, después coges y con el pincel de mover o de inflar, que son de los primeros que tenemos, y vas dándole volumen a ese cabello, a ver cómo te va con eso. Ah, listo, profe. Pues voy a ensayar eso y quiero también ensayar, es que vi por acá un tutorial, mira. No veo. ¿Estás viendo? No. Señora, no te escuché lo último. Que si estás viendo mi pantalla de YouTube. De YouTube no, solo estoy viendo la pantalla de... Sí, de mi muñequito. Espérame un momento. ¿Ahora sí, profe? Ahora sí, sí, ahí hay como un... Es que yo quería hacer esto. Ok. Mira, pues voy a ensayar a ver si puedo. Yo no lo sé hacer. No, pues yo encontré este videito, entonces voy a ensayar, a ver. Ok, me cuentas. Porque sí me gustaría que quedara más como el cabellito real. Sí, se ve bonito, la verdad, se ve muy bien. Sí, este está chévere, me pareció bonito. Me arañas estilo peluche. Se ve y voy a ver si de pronto, pues ya como hemos visto varias cositas, voy a ver si alcanzo a hacer al Peter. ¿Al quién? A Peter, a mi muñequito. Ah, al negrito. Sí, sí, sí. Dedícate a Jigsaw, a ver cómo te va, lo que te digo. Yo siempre prefiero uno bien hecho y no dos. Eso no lo digo yo, lo dice Cantinflas en una de sus películas, la cual no sé cuál es porque yo no veo, pero sí dijo algo muy sabio. Es mejor uno bien comido y no dos a medio comer. Entonces. Pues a mi araña no le gustó. Yo prefiero un trabajo muy bien hecho, pero bien, muy bien. Listo. Tiene mi araña. Sí, sí, la araña. Su araña es horrible, fin. Sí. Pues sí, yo sé que es fea. Sigue así, pues bonita no es. Pues es que no la hice para que fuera una modelo. No, 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 el modelo aquí soy yo, si se acuerda. Sí, profe, aquí el modelo eres tú. No, mentira, la araña no está mal, Will. La araña no está mal, porque tiene un o sea, lo de la cabeza se centró bien. Está re mal. Listo, Sebastián. Hágame una. Si Sebastián, yo veré ese modelado, ese. Sí, 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 me está criticando mi araña. Me imagino que este man debe hacerse un mínimo un tigre. Yo, así. O sea, no, hágame un personaje, no me va a hacer animales. Y bueno, entonces póngale cuidado. Otra vez, resumen: muñeco de nieve, comedor. Sí. La base, malla base para un cuerpo, se llama base mesh de un cuerpo humano, ¿listo? Sí, y sí, nuestro sí. Esculpido. Cuatro trabajos bien bacanos, bien chéveres, bien bonitos. Ese base mesh, esa base de malla. ¿Con cuántos uno pasa la materia? Con cuatro. Con los cuatro. ¿Y si uno solo tiene uno bonito? Pues pailas, se la tira. Sí, en mis tiempos les... Listo, ahora sí. Entonces voy a abrir archivo reciente. No, ese man no está por ahí. Espera un momentito, que ya no están los recientes. Modelado personaje. Carajo, ¿dónde estará ese? Yo no me acuerdo.
Clase retopo mañana. Abramos cualquiera de estos. La verdad estoy perdido. No, este no es precisamente el que quiero. Carajo. ¿Este me sirve? Perfecto, está muy bien. Listo. Entonces, ojo con esto. Vamos a eliminar esta cámara y esta luz porque no las necesito para nada. Este man algo tiene que me molesta. Está abierto. La luz, suprimir. La cámara, suprimir. Entonces tenemos este personajito, que esto es más o menos una de las cosas que ustedes me tienen que entregar. ¿Listo? Que es el como les digo, una malla base para un personaje. Ojo, acuérdense que yo no les estoy pidiendo rostro. El que lo quiera hacer y el que quiera llegar hasta allá me parece perfecto, no hay ningún lío, no hay ningún problema. Pero pues los que no se quieran complicar, porque sé que esto es complicado, esto requiere tiempo y después de esto, la unión de esto. También requiere tiempo, pues entonces para que lo tengan en cuenta, para que lo piensen. ¿Qué voy a hacer con este señor de acá? Hasta en modo edición, modo objeto, seleccionado, voy a agregar los modificadores que tiene acá. Entonces el primero es el de simetrizar, aplicar, listo, ya quedó. Y el otro que le tengo aquí es el de subdivisión, aplicar, listo. Entonces ya es una malla, ahora sí, es una malla que corresponde a esto. ¿Listo? Archivo, exportar, y lo vamos a exportar como un OBJ. ¿Listo? Yo lo voy a exportar aquí en modelo a personaje, le vamos a colocar acá base mesh. Listo, exportando el OBJ, ahí está haciendo sus cálculos, bla, bla, bla. Yo creería que ya. Ahora nos vamos a ir a una paginita. Esto lo enseño yo en la clase de videojuegos que se llama Mixamo. Mixamo.com es una de los de las tantas compras de Adobe. Esto es de Adobe. Quienes tengan cuenta en Adobe, perfecto, se loguean acá con su cuenta de Adobe. Yo creo que todos ustedes deben tener una. Los que no, pues crean una. Yo por el momento, pues yo me voy a loguear. Y listo, entramos a lo que es Mixamo.com. Mixamo.com es un sitio web que está lleno de recursos de animaciones. Preestablecidas animaciones que han sido capturadas, bueno, valga la redundancia, motion capture, captura de movimiento. Captura de movimiento, o sea, son movimientos de personas reales. Se hace su captura de movimiento y esto genera animaciones. Y están aquí preestablecidas todas las animaciones, algunas posturas, lo que sea, para aplicarlas a personajes propios o personajes que ellos mismos nos regalan también, por así decirlo. Y para que lo utilicemos en nuestros videojuegos. Como les digo, es algo que yo explico en la clase de videojuegos. Descargamos algunos de estos, algunos movimientos y bueno, hacemos nuestras cosas. Pero lo que ustedes van a hacer es subir un carácter. Entonces, upload character. Vamos a subir en este caso un OBJ. No hay ningún problema porque por las texturas o algo así, porque este man no tiene texturas. Aquí está la malla base, base mesh OBJ. Arrastro y suelto acá. Fernando, por favor, ¿cómo se te ocurre? Tener un buen nivel de vida no es nada fácil. Hay que dedicarle mucho tiempo, mi amor. Le va a avisar a Carmela que te va
Listo, entonces aquí en estos momentos ha subido mi personaje. Bueno, y esto es una cosa, o sea, para ustedes de pronto, Kirita, que les estoy enseñando y que son nuevos en esto, pues ustedes lo verán como algo normal. Para mí, cuando yo vi esto, pensé que lo había hecho el diablo. ¿Por qué? Hay una vaina que en el mundo del 3D que se llama rigging, que es colocarle huesos a los personajes para que se puedan mover. Y eso es una mamera completa. Eso es una cosa súper, es difícil, lleva tiempo, y cuando estén en animación, muy probablemente lo tengan que hacer. Yo solamente les anticipo. Pero esta vaina, como es del diablo, lo hace en cuestión de unos minutos. Entonces le voy a dar aquí Next. Voy a cuadrar estos de acá, estos, no sé cómo llamarlos, markers, estos marcadores, place markers, estos marcadores en las posiciones que me dicen. Entonces el de la barbilla, vamos a ponerlo aquí en la barbilla, aquí en las muñecas, los codos, largo 106, las rodillas y la pelvis, pierna 87. Next, y él empieza a hacer la magia. Cadera espectacular. 92. Cintura envidiable, Yolandita, 60. Ya ver. De hecho, ¿quién es el que tiene el micrófono abierto? Sebastián, descansón. Profe, perdón. Ahí viendo novelas. Por eso es que no le rinde. No, profe, es que aquí mi mami sí le gusta ver harto novelas y televisión. Ya le echó la culpa a la mamá. Uy, qué miserable. Se agarra. Maldito Sebastián. Bueno, aquí, bueno, lo que se demore, hay cosas que hay que tener en cuenta. La densidad poligonal. Si tenemos una malla con muchos polígonos, pues se va a demorar más que una con pocos polígonos. Igual él lo termina haciendo. Eso depende. Que es interesante, esto también es puro internet. Depende, no tenemos que depender de la super máquina para hacer esto, porque simplemente eso lo está haciendo, es online. Y pues fíjense, aquí ya está mi cuerpo con una animación preestablecida de reposo en los videojuegos a los que llamamos IDO. Nada, vuelvo y digo, es que esto es del diablo. Vamos a colocar aquí Next. Bueno, aquí me dice que su carácter ha sido subido. Si va a proceder con este nuevo carácter, el anterior no será salvado. O sea que me vale huevo, Next. Y no sé ese señor por qué está por allá abajo. Vamos a colocarle una animación de reposo, de correr. Bueno, vamos a colocar acá Ron, por ejemplo. Aquí debería aparecer. Ok, estoy buscando aquí en Characterizes and Animations. Listo. Vamos a colocarle, por ejemplo, esta. In place. Y bueno, entonces ustedes ya tienen aquí algo que mostrar, en este caso de animación, con el cuerpo que hicieron, ¿no? Si ven que de pronto los brazos se les empiezan... Profe, póngale ese arquero que está ahí abajo, a ver el movimiento del arquero que está ahí debajo, ese. Pero le coloco aquí en place para que se vea en el lugar. ¿Y qué más? ¿Qué otra animación? No, pues es que aquí hay de todo, hermano. En solo run hay... Profe, póngale esa que corre como Naruto. 365. Sí, señor, cuénteme. Tener a mi naranja, ¿no? Pero una pregunta a ese cuerpo, digamos, si yo quisiera ponerle la cabeza
de las que le hicimos escultura, por decirlo así. ¿Se puede? O sea, en vez de hacer la cabeza, al, cuerpo, al cuerpo colocarle la cabeza que hizo en escultura, eso es lo que me dice. Sí. Sí. Y claro, sí se puede, tenga en cuenta varias cosas, pues, o sea, que se puede, se puede. Las densidades poligonales, que corresponda a una... Se la podría colocar sin conectarla, por ejemplo. Ah, ok. Bueno, hay muchas cosas que se podrían, pero sí, sí se puede. No es la idea, realmente eso no se hace y le voy a decir la razón. En el esculpido eso queda lleno, lleno de divisiones de geometría y eso no es bueno para animación. En el mundo de la animación, cuando usted esculpe, después tiene que pasar a la parte de retopología. ¿Qué es retopología? Lo que hicimos acá. Que era coger una malla, y se coge una malla densa en divisiones y vuelve y se le pasan los... Es que si, o sea, es una malla así, que usted se la pase a un animador, le echa la madre. Y no, esta pasa. Realmente esta pasa, pero una malla de una de un esculpido que tiene miles, o sea, que tiene millones, no, eso no sirve para nada, en serio no sirve. Entonces tienen que pasar por el proceso de retopología, o sea, después de que usted modeló todo eso tan bonito, lo tienen que volver a hacer, por así decirlo, lo que hicimos aquí con la carita del personaje. Y usted dice, pero entonces se pierden todos los materiales, las arrugas y todo eso que yo le hice. No, eso no se pierde, porque eso se queda en un material que después se le coloca la geometría de más baja densidad. Es un camello lo que le estoy explicando, yo sé que le estoy hablando algo como... Es nuestro demo, sí, es nuestro demo. Próximas paradas, Gabriela. Ese man está en un Transmilenio. Ok. Le estoy hablando en chino, de pronto les voy a mirar a ver si consigo, aunque sea un video, en donde está el pipeline, o sea, el proceso de todo lo que es desde el concepto hasta la animación y la postproducción en una producción de animación. O sea, el proceso es largo, largo. Viene desde, cuando digo concepto, es por ejemplo la parte de la creación del personaje. Entonces hay un loco que se imagina que es un niño que va a ser ninja y es rubio y tiene una camiseta y tiene una sudadera naranja. Entonces eso se lo pasan en papel y lápiz a un concept artist, un artista conceptual. Y él coge todo eso y empieza a sacar bocetos, y se lo presenta y le dice, listo, este man es. Entonces eso después el concept artist ya le puede añadir color, qué sé yo, eso se la pasa al modelador. El modelador hace el modelado o hace el esculpido. De ahí del esculpido tiene que hacer la parte de retopología para poderlo animar. En retopología, después de que está listo, se tiene también que tener en cuenta la parte de materiales y texturas del personaje para después pasarlo. Y también un artista, digamos que ahí se divide la cosa, que es un artista de Photoshop, les llaman así, o artistas de materiales, artistas de texturas, y esa persona se encarga de que ese man se vea la berraquera. Todo eso se integra, se le pasa al Riggerman, al hombre de los huesos, el que le coloca los huesitos, que le coloca animación facial, que le coloca ciertas animaciones preestablecidas, gestos o una cantidad de vainas para acelerar el proceso de animación. De ahí se pasa al animador o a los animadores para que se haga el conjunto, todo lo que se hace, pues cada uno anima su personaje, hay algunas personas que animan elementos, hay unas personas que animan dinámicas, o sea, telas, animan rocas que se destruyen, qué sé yo, físicas, y eso, ta, ta, ta. Después de eso se pasa al de edición, sí, para que haga los respectivos cortes. Profe. ¿Qué? Bueno, en fin, eso es un video. Profe. Sí. Profe. Sí. Joana le manda a preguntar que dónde se deshabilita la parte de copias de seguridad del programa. ¿De Blender? Sí. No tenía ni idea que hacía copias de seguridad, realmente no lo sé. No, pero profe, ¿cómo así? ¿Cómo así, profe? No. Lo que yo haría, pues porque el mío no hace copias de seguridad. Archivo, predefinidos, y aquí... Espérate.
Yo diría que archivo es predefinido, guardar archivo, inicio, no previsualización de datos, editar, preferencias. Y aquí en preferencias debe haber algo como eso, o sea, estoy adivinando. Guardar y cargar, advertir, guardar, guardar imágenes de pantalla, rutas relativas, comprimir archivo, cargar internet, velocidades, bibababa, autoguardado, bueno, sí, tiene, no sabía que tenía autoguardado, ejecutar automáticamente, explorador de archivos. ¿Y dónde las guarda, profe? No, buena pero pregunta. No digo que no tengo ni idea porque el mío no hace eso. El mío no guarda copias de seguridad. Estoy mirando lo que le digo, estoy adivinando. Pero yo creo que debe ser algo por acá, en guardar y cargar. Mirar a ver de pronto. Bueno, venga, les sigo explicando. Entonces, después de tenemos a este loco, voy a coger algo más simple. O de pronto algo más divertido, no sé, alguna vaina así. Ese con la espadota. No, porque ese no le va a salir con la espada. Le va a salir solamente la posición. Entonces, el que se está tirando de piscinazo. Ey, ¿cuál será? ¿Este? Ese. Ahí arriba, ese sí. Bueno, podría ser interesante. ¿A qué voy con esto? Busquen de pronto algo que pueda ser interesante. Para su personaje, yo que les sugiero, coloquen acá idol, que son las posiciones de reposo, en donde se ve pues el personaje, digamos, no tan con tanta acción, no tanto movimiento raro ahí. Digamos, Elvis, vamos a colocar este por acá, por ejemplo, el de los puños, eso. ¿Y para qué queremos eso, profe? ¿Qué hacemos con ese loquito? Pues le vamos a dar descargar. Download. Vamos a descargarlo. Ojo con esto, con un FBX. ¿Por qué como un FBX? Porque los FBX son los que son archivos de 3D que podemos abrir en Maya, en Blender, en Cinema 4D, entre demás, bueno, en cualquier software de modelado animación 3D. Y nos preservan las animaciones. ¿Listo? Vamos a darle aquí download. Yo voy a descargarlo. El quién sabe dónde irá a descargarlo. Mentiras, en mi carpeta de descargas. Ahí ya se está descargando idol.fbx. Mostrar en carpeta. Listo, aquí está. ¿Y para qué toda esa vuelta, profe? Archivo nuevo. General. Aquí yo le voy a decir. Bueno, démosle guardar. Voy a eliminar toda esta vuelta. Archivo, importar el FBX, bueno, ni siquiera lo tengo que hacer por acá, creo que lo puedo arrastrar, la verdad no lo sé, no lo sé si lo puedo arrastrar y ya. No puedo arrastrar, mentiras. Archivo, importar el FBX que está por allá en las descargas. Oiga, no me aparece. ¿Sí quedó en las descargas? Ah, no, es que se demoró en cargar. ¿Cómo se llamaba? Idle. Acá está. Ojo con esto, ahí está tomándose su tiempo. Supuestamente ya llegó, no sé dónde está. Está por acá, chiquit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 iqu
agregar textura de imagen de entorno. Acá, abrir. Yo sé que en mi escritorio tengo imágenes collage, modelado personaje, imagen de entorno. Listo. Ah, yo no he pegado esto, ¿no? Yo creo que color con color. Color con color, ahora sí. Bien. Aquí ya no tengo mucho que hacer. Vámonos a la línea de tiempo. Y me tendrían una animación que me podrían mostrar el día de la entrega. A la cual yo creo que le podemos sacar render desde el 0 hasta el 110. Procesar, render animation. Ah, carajo. No camera phone en listo, ok. Agregar. Profe, guarde. Cámara, sí. Archivo, guardar. Bueno, hay una cámara, ya sabemos que con cero veo a través de la cámara y por Dios. N para pista, cámara a la vista. Prácticamente este loco ahí se ve. Pero es otra pregunta. Y cuénteme, hermano, ¿pilas lo deja el alimentador? Ya. Pero lo que pasa es que a mí mismo no, o sea, no puede decirle una conversación de entorno, como se me dice. El objeto me queda volando. No, Rafita, no le entendí nada, qué pena. En serio que no se le entiende nada. Disculpe, profe. Lo que pasa es que, ¿ahora sí me escucha? Pues sí, hay más o menos que le escucho un eco, pero bueno, a ver. Lo que pasa es que cuando yo sé colocar el material del entorno, la vez pasada, yo tenía el objeto en la mitad y quise cuadrarlo, pero el objeto no se movía, o sea, no se movía, sino se me iba del entorno, o sea, se desaparecía del entorno. O sea, mejor dicho, el objeto me quedaba volando en el entorno, pero que no me deja cuadrarlo o posicionarlo para las fotos que yo quiero sacarlo. Rafa, me tocaría verlo con el archivo. Listo, profe, cuando yo llegue le mando el video, ¿le muestra? Sí, puede ser eso, si tiene tiempo. Porque si yo quise hacer lo que su merced, hizo ahorita con el muñeco, que lo alejaba y lo movía y todo eso, y no me lo dejaba mover. Uy, eso ya está renderizando. ¡Ah! Ya lo que le iba a decir, no, es que Rafita, sí me queda muy difícil saber sin ver los archivos. Realmente cuando uno ve los archivos es que se da cuenta que está habilitado o que no está habilitado, qué sé yo. Y pues ahí es desde ahí es donde uno saca la conclusión. Si quiere, no sé, por ejemplo, yo tengo que conectarme mañana 9 a 11. Si quiere, después de las 11, ¿se puede conectar mañana después de las 11? Un ratico y miramos. Listo, profe. Sí. A ver. Listo. Y bueno, muchachos, esto se fue a renderizar la animación. No sé hasta qué frame va a renderizar. No vi los parámetros. Sí veo que está renderizando prácticamente a toda. Recordemos que Eevee pues renderiza toda. En este caso, este señor no tiene materiales. Entonces, pues también está bien lo que está haciendo. A lo que voy con esto, fíjense que, o sea, les di esta opción de colocarle una animación de motion capture. Es porque quiero que tengamos una entrega bien entretenida, que cada uno de ustedes escoja una animación, coja con el cuerpo que hicieron, para que no se quede eso ahí como parado en una posición T, sin hacer nada. ¿Qué más les digo? Eso es eso. ¿Listo? Voy a detener paso.